Y ahora la está teniendo otra vez el equipo ciudadano. Va jugando con el esférico. Finalmente Catarossi, viene el remate de afuera. ¡Golazo! De Torque, una jugada que Silvano por la tribuna olímpica y Guerrero terminó rematando con una volea bárbara que le quemó las manos a Silva, que amagó pararla y sin embargo no pudo finalmente detener el remate del número 9. Pasa a ganar Torque cuando la verdad era aburrida la tarde en 23 de esta primera parte. Montevideo City Torque 1, Boston River 0. Guerrero sacó de la tabla del intermedio. Totalmente de acuerdo, estaba muy pero muy pachorriento el partido. Aparece por el sector de la tribuna olímpica el equipo citadino. Increíblemente no participan ni Pisichino ni tampoco participa Palacios, pero la pelota le llega a Guerrero, que se apunta, que prepara, que remata, que vence la resistencia de Silva y marca la apertura del score cuando en 23 minutos no pasaba nada. Sacude la modorra de la tarde el número 9 de Torque. Gana Torque por 1-0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Le va a pegar Hernán Novik, la pelota es en el arco de la desierta tribuna Amsterdam, que busca el empate del partido el equipo Sastre. Estamos en 23 minutos de este segundo tiempo. Muy conversada la situación con el árbitro Jonathan Fuentes por parte de los hombres de Torque. Se va a venir una cantidad importante de cambios en el equipo ciudadano que en instante lo estaremos repasando con Valentín Puntigliano. Le va a pegar a la pelota finalmente Hernán Novik, corta carrera para el ex hombre de Peñarol, baila justamente Gastón Guruzaga en este choque de ex compañeros. Va a rematar el número 19 del Sastre, tiro. ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Hernán Novik que remató al poste zurdo de Guruzaga. Si así se la jugó el guardameta del equipo locatario, sin embargo no pudo llegar ante el furibundo remate de Hernán Novik, que en 24 minutos de este segundo tiempo decreta el empate del partido. Es 1-1 para City Torque y Boston River. Cuatro pasos de carrera, 1, 2, 3, 4 y ¡pum! Fuerte, abajo, contra el palo, se tiró hacia allí Guruzaga, pero no pudo llegar. Empata Boston River y está bien con el trámite de este segundo tiempo. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Guárdame, por favor, Martín, mire, sí, remató. Siri, contragolpe furibundo del equipo ciudadano. El pase espectacular por parte de Palacios para que se colara Siri entre medio de los zagueros del equipo de Boston River y rematara ante la presión de Silva. 33 minutos de este segundo tiempo, vuelve a pasar a ganar el ciudadano, quizás en su peor momento. Torque 2, Boston River 1. Los cambios que cambian, Nicolás Siri pone arriba otra vez a Torque. Dale campeón, dale campeón. Sí, Nicolás Siri, el campeón del mundo. Qué pase bárbaro desde la mitad de la cancha para que empezara a correr. Notable Palacios y su visión para agarrar mal parado a los dos zagueros del equipo de Boston River. No hacía méritos el equipo celeste. Apareció Siri, el campeón del mundo, el que levantó la copa hace poquito para poner a Montevideo City Torque 2-1 en el Estadio Centenario. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Es el sexto gol de Nicolás Siri en su carrera profesional. Además, es el quinto gol que le hace personalmente a Boston River. Le había convertido 4 cuando jugaba Andarubio. Óptica Piedras Blancas, 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Convenio con BPS, la policía, portuarios, la construcción y Foz Metal. Desde hace más de 20 años los espera como siempre Óptica Piedras Blancas. Va a venir, señores, la salida entonces por parte del equipo del Montevideo City Torque. Va Gastón Guruzaga saliendo con la pelota, este que la va tocando otra vez en la salida para donde se encuentra el jugador Agüero. Agüero revienta de pierna derecha, la pelota la va teniendo Agüero. Agüero que viene para Pisiquilo, el ataque viene nuevamente el conjunto del Montevideo City Torque por Pisiquilo. Pisiquilo que va para Thiago Palacios. Thiago Palacios que se mete por zona media y va haciendo el tercero del equipo de Torque. Se escapó Thiago Palacios, viene el remate al medio. ¡Gol! ¡Siri! ¡Gol! City Torque otra vez, Nicolás Siri, toda una patriada individual por parte de Thiago Palacios. Se escapó de la presión de Costa y de Pedro.
centro, Silva mandó el centro de la muerte. Y Nicolás Siri, el verdugo del desastre, en la noche invernal del Estadio Centenario, para que el equipo de Nardi empiece a sentar su victoria. 3-1, le gana Boston River aquí en el máximo escenario deportivo. Un tornado celeste se acaba de desatar sobre el Estadio Centenario, sí, porque no había hecho prácticamente nada el ataque Torque en este segundo tiempo, porque era el momento de Boston River, porque estaba más cerca el sastre de seguir de largo que Boston, que el equipo de Torque, de poder darle vueltas, pero en dos minutos se juntaron el 10 con el 7, se juntaron Palacios con Siri, hicieron destrozos en el fondo de Boston River. Ahora el Torque le gana por 3-1 al equipo de Boston River. Seguinos en las redes @FutbolClubUy.